Welcome to the kingdom. Welcome, tropa de bestias. Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el motherfucking Leon Man, listo y dispuesto para reaccionar a este nuevo capítulo de Mirei Nikki. Capítulo especial, sin más preámbulos. Vamos a darle play, let's go. ¡Pow! Ay, ay, que el capítulo anterior me dejó, pero completamente chasconcísimo. ¿Qué le habrá mostrado a Kise a Yuki antes de morir? Murumuru entonces quedó a cargo. Eso significa que Deus finalmente... Uy, uy, uy. Ok, amigos míos, comencemos entonces oficialmente con esta nueva reacción de Mirei Nikki. La comienzo haciendo un saludo, por supuesto, por todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Queda poquito, ¿eh? Queda muy poquito para que el mundo sea destruido. El final feliz, happy ending, ¿no? Van a... Violación del contrato, pero no por eso, no, no, a fumar un cigarrito. 3 días después, a ver, ¿qué sucede aquí? Siento mucho odio hacia Yuki, bueno. Después de lo que le hizo a sus amigos en el capítulo anterior, me dejó pero mal. Con mucha rabia interna. Intrépido hijo de la revil puta que te parió. Ahueonado al máximo. Intrépido. ¿Yuki? Ah, ya, mírala nomás, bueno, aprovecha. Ya mátense de una vez por todas, weón. Es verdad que quedan solo ustedes dos. Sí, ahora se viene a cuestionar después de que ya dejó la cagada. No es que ahueonado, ¿no? Es ahueonado al máximo este mundo. Es uno de los personajes de anime más estúpidos que he visto en mi vida, hermano. Yuki se convierte en los personajes en el top one, bueno. Del personaje más ahueonado que he visto, weón. No se decide nunca, weón. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Así no se puede. En pocas palabras te dijeron que no, no confían en ti. Le hiciste matar a sus amigos. Y quieres que confíe en ti. ¿Y ahora qué? Así no funciona el amor, niña. Así no funciona el amor. Amor a la fuerza no es amor.
te está pidiendo a gritos que se lo metáis, weón. ¿Cómo no te dais cuenta? Ah, weonado intrépido. Ah, weonado. O sea, si una mujer se te tira así, se te lanza de la misma manera como Juno lo hace con Yuki, ¿acaso tú te harías el weón? No, tú le ensartas la pichula y punto. Así tal cual. Ay, 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 weón. No me hagan caso, weón. No me hagan caso, por favor, chicos. No hagan eso. Hay que respetar a la mujer, weón. Hay que respetar a la mujer. Sí, weón, hay que respetarla. Ya, pongámoslo en serio. Ya no están. Y no podrás revivirlos. Estúpido. Intrépido. Ahueonao. Mequetrefe. Soquete. Perdón. Me faltó un insulto. Conchetumare. Se puso sentimental esta wea. Ya queda poquito mierda. Queda poco, queda poco. Se adelantó el happy ending, muchachos. Se adelantó el final feliz. Por un día, están tomando un bañito juntos. El diario de Yuki ya lo predijo. Tendremos casita. Tendremos casita ahora ya. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, weón. Ya, llanta pate nomás, weón. Te queda un día de vida. Sí, porque te van a matar, weón. Esta perra está loca y te va a matar. Así es, pues, weón. Así es la cosa. Yuki, tú apuñálale con la pichula y ella después te apuñala con un cuchillo. Brrr. Brrr. Eso, pégale. ¡Ay, hombre! Chicos, ¿no pueden ver esto ustedes? No pueden. Menores de edad no pueden ver esto. Censurado. Censurado, weón. Después me bajan el video, culiao, así. Guarda, guarda, man. Qué bonito, weón. Qué bonito es el amor. Pero el amor de estos dos no. Ya. Hubo casita. Están los dos felices. Se aman. Felicidades, Yuki. Le metiste la pichulita por fin. ¡No! Esta perra está loca. Me estaba asustando ya con esa de Shaquan. Mentirosa. Perra loca y mentirosa. Y el mensaje, eso quiero ver yo. El mensaje. Dinos, ¿qué decía el mensaje, por favor? ¿Qué? Nunca confíen en las mujeres, chicos. Sobre todo después de una casita. Es que esta weona es bipolar, weón. Es bipolar. Doble personalidad, weón. No sé. Oh, lo empujaron. Pero, ¿esa es la mocosa? ¿Quieres saber lo yukiteru?
Ya, okay. Bueno, sigamos viendo. Sí, yo también quiero saber por qué. Está revelador este capítulo, chicos, ¿ah? O sea que al final el mensaje de Akise era que decía que Yuno ya se había convertido en dios en el pasado. No, definitivamente tengo que ver este capítulo de nuevo, bueno, después. ¿Realidades alternas? Okay. Ya, eso pasó en el primer mundo. Todas las pastillas. Ya. Estoy entendiendo. Se mató a sí misma. Ahora entiendo por qué tenía dos diarios similares.
El segundo capítulo de Mirai Nikki consecutivo que me deja callado unos segundos después de terminar de verlo. Qué increíble, ¿ah? Qué increíble, de verdad que no tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Che, tu madre, manito, esta weá está demasiado buena. Demasiado buena. En fin, chicos, nos vemos en cualquier momento con la reacción del siguiente capítulo. Like, comparte, suscríbete y nos vemos. Se les quiere. Yeah. Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete. Para más. Si eres de mi queridísima tropa de bestias.